Saludos República Dominicana, saludo a la comunidad internacional. Yo soy Salvador Holguín. Con lo que otros callan, esos temas y noticias que se esconden detrás de las noticias, no corresponde a nosotros presentarlos, denunciarlos, revelarlos ante el país y fijar nuestra posición. Hace unos días hablábamos aquí en este escenario nacional e internacional del posicionamiento de los líderes políticos dominicanos a lo interno de los partidos. Y hacíamos énfasis en la realidad que se vive al día de hoy a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana y también del PRM. Y dije en ese momento que a lo interno del PLD no hay nadie que le pueda quitar, pueda competir con el expresidente Leonel Fernández a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Estoy planteando esto basado en lo que establece la Constitución, que Danilo Medina no puede presentarse, no puede jamás aspirar ni a vicepresidente de la República. Partiendo de eso, queda en el escenario Leonel Fernández, Domínguez Brito, Carlos Amarante Baré, Reinaldo Párez Pérez y demás. También está, para ser justo, Hipólito Polanco, y también está el señor Crespo, Manuel Crespo, por el Partido de la Liberación Dominicana. En esos candidatos que han salido hasta este momento del Partido de la Liberación Dominicana, no hay ninguno, lo pueden reunir a todos y no le disputan la candidatura a lo interno del PLD a Leonel Fernández. Eso es en el PLD. En el Partido Revolucionario Moderno, PRM, hasta este momento que le estoy hablando al país y al mundo, no hay nadie que le pueda ganar a lo interno del PRM la candidatura presidencial a Luis Abinader. Don Hipólito a lo interno no le gana en este momento. Y los demás que puedan surgir no tienen posibilidades mínimas de competir incluso. En cuanto al PRD, pues el PRD no es un partido político ya, es un mamotreto, es una organización de comerciantes, atrapacheles, arribista, oportunista, ya no es un partido que usted puede analizarlo o no cabe en el análisis serio, decente. En el caso del Partido Reformista Social Cristiano, aquí que Antún no hay quien le quite la candidatura. Si fuera por la nominación presidencial del Partido Reformista Social Cristiano. Pero hay algo interesante y es que salen el día de ayer para validar todo esto que venimos planteando desde hace unos días, sale la encuesta ACISA, la encuestadora ACISA, que revela la popularidad del liderazgo político nacional a lo interno de los partidos. En el PLD le otorga un 62% a Leonel Fernández. En el PRM, a Luis Abinader un 74%. Midieron a David Collado y sale con un 10%. Don Hipólito Mejía con un 8% a lo interno. Eso es bueno precisarlo. Esta es una encuesta que plantea, revela datos de la parte interna de los partidos políticos. Es decir, fue una encuesta realizada, un estudio con relación al liderazgo, a los líderes que gravitan al día de hoy con posibilidades de competir y ser candidato a lo interno de sus partidos, de sus respectivos partidos. Entonces, Luis Abinader, un 74% en el PRM. David Collado, un 10%. Hipólito Mejía, un 8%. Si juntan a Hipólito y a David, Luis Abinader le da una pela de calzón quitado. En el caso del PLD, yo lo dije y algunos pensaban que, y debo decirlo, hay algunas personas que me cuestionaron en las redes sociales
creyendo que yo estoy de que con Leonel Fernández. Yo no estoy con Leonel Fernández. Yo no estoy con Danilo Medina. Yo no estoy con Luis Abinader. No estoy con Hipólito Mejía. No estoy con Quique Antún. No estoy con Miguel Vargas. Yo no estoy con nadie. Yo estoy conmigo y el país. Salvador Holguín es un periodista y un ente social de él y del país. De mis intereses y del país. Pues yo tengo intereses. Y más que soy empresario, entonces tengo intereses. Entonces, vi mucha gente en las redes sociales que cuando publico una noticia, ya sea del periódico o nuestras redes, o un comentario que tenga que ver con Leonel Fernández, automáticamente quieren decir que estoy con Leonel, que me vendí a Leonel. No, es que hay un error conmigo y Leonel Fernández. Es cierto que yo no soy amigo de Leonel, pero tampoco soy enemigo. Esa es la realidad. Entonces, ustedes quieren enemistarme con Leonel Fernández, ponerme a pelear con Leonel Fernández. No, por el contrario, yo tengo admiración en lo personal con relación al señor Leonel Fernández. Le admiramos, le reconocemos sus condiciones excepcionales, pero no somos enemigos de él, tampoco amigo. De quien yo soy amigo es de Danilo Medina y de Hipólito Mejía. De esos dos que yo soy amigo. Nada más. Oigan cómo es. Yo soy amigo de Danilo y de Hipólito. No soy enemigo de Leonel, pero lo admiro. Y tampoco soy amigo de él. Ahora, mi grado de independencia, mi libertad periodística, comunicacional, me permite decir las cosas como son, la verdad. Plantear las noticias con objetividad, porque no tengo temor. Si hoy sale algo que favorece a Hipólito, yo lo voy a decir. Pero si mañana sale algo que lo desfavorece, también lo voy a decir, porque no tengo compromiso con ninguno de ellos. Igualmente con Leonel, cuando lo desfavorecía el Quirinazo, pues ahí estaba yo entrevistando a Quirino y revelando lo que decía Quirino. Ahora, cuando le favorece el escenario político, también tengo que decirlo. En este momento, no hay nadie que le pueda quitar la candidatura a lo interno del PLD al expresidente Leonel Fernández, tan sencillo como es. Si usted no lo quiere aceptar, son problemas suyos. Porque no está actuando con logicidad, no está viendo las cosas como son, con objetividad. Esa es la realidad. Yo no estoy con Luis, ni soy de Luis, ni tengo vínculo con Luis. Pero ahora mismo es el candidato a vencer. Nadie le gana la candidatura a lo interno del PRM a Luis Abinader. Aquí que nadie. Y el PRD no lo voy a mencionar porque eso no es partido. Ojalá se pueda recomponer. Entonces la realidad es esa. ¿Qué quieren que diga? La mentira. ¡Ay, que va a perder Leonel de Carlos Amarante Baré! Imposible, eso sería una desfachatez de mi parte. Que Francisco Domínguez Brito le va a dar una pela de calzón quitado a Leonel Fernández. Eso es algo descabellado, no lo puedo decir. Que Reinaldo Pared pasó por el lodo y no se lodó, y entonces va a enlodar a Leonel Fernández y que lo va a descuartizar y le ganará. No tiene posibilidad a Reinaldo de ganarle a Leonel. Ninguno de ellos. Se pueden reunir todos. Entrar a toda una licuadora y no dan uno que puedan competir con Leonel Fernández. Esa es la realidad. Le miento, le hablo mentira al pueblo. Yo no llego hasta ahí. Siempre digo la verdad y nada más que la verdad. Le duela a quien le duela, le moleste a quien le moleste, le pique a quien le pique. Ahí me llamó uno de los asistentes de Danilo Medina, amigo mío. Ah, pero ¿y usted está con Leonel? Digo, ¿yo con Leonel? No, yo no estoy con Leonel. No lo descarto tampoco, ¿eh? Ya dije, Leonel no es enemigo mío. Ni tengo diferencia con él. Si está en mi destino ayudarlo, colaborarle, estar con él coyunturalmente o políticamente o personalmente, tampoco lo descarto. ¿Por qué? ¿Qué tiene Leonel? Que yo no pueda un día darle una manito. No se la dé a Danilo, ¿por qué no se la puedo dar a Leonel? Pero eso no ha llegado todavía. No hemos llegado a ese punto.
No lo descarto, pero tampoco estoy con Leonel. Y no, hasta este momento no me visualizo con Leonel Fernández ni colaborándole hasta este momento. Mañana Dios pudiera decirme: Salvador, ayuda a Leonel. Merece una oportunidad. Dale una manito. Háblate ahí con tus amigos del palacio y háblate con el hombre fuerte del sur y dejen esa vaina hasta ahí. Y ya, borrón y cuenta nueva. Te toca ser un ente mediador, canalizador, armonioso. Y si estoy llamado a jugar ese rol, lo juego con mucho gusto. Pero si en mi destino está volver a ayudar a Hipólito Mejía, pues lo ayudo. ¿Cuál es el problema? O si finalmente se impone una reelección. Una reelección. Y el destino me coloca en la segunda reelección de Danilo. Tampoco lo voy a descartar porque yo soy un ente que tengo que estar dispuesto a jugar mi rol histórico. Yo no estoy cerrado a eso. Y se lo estoy diciendo de verdad. No tengo enemigo a nadie. Hay mucha gente que quiere enemistarme con Danilo. No, yo no soy enemigo de Danilo. Yo soy amigo de Danilo. Es más, de Yomaira yo no soy enemigo. Yomaira va a ser novia mía. Porque ella es bonita, a mí me gusta ella. Una rubia buena moza. Ya con una edad media avanzada, pero no importa. Ella, con esto de la cirugía y esas cosas, ya aguanta un chin. Se puede poner más linda todavía. Y tiene los ojos naturales, bellísimo. Entonces, ni de Yomaira soy yo enemigo. Imagínense que muchos creen que yo quisiera verla muerta. No, yo quiero verla viva para que aunque sea disfrutar mirándola. Porque ella es bonita. Yomaira es bella. A don Edgar, que Dios se la bendiga. Voy a ser mezquino ahora y decir, no, es fea. Es una vieja fea. No, es bonita. Ignorante, pero bonita. Bruta, pero bonita. La rubia bruta, esa es una. La de San Juan de la Maguana. Entonces, no me quieran enemistarme con Danilo. No soy enemigo de Danilo. Pero tampoco soy enemigo de Leonel. No soy amigo de Leonel, pero tampoco enemigo. De Danilo sí soy amigo, pero no quiero ser enemigo, ni me interesa ser enemigo de Danilo. ¿Por qué? Muchos dicen, ay, te han tratado mal. Sí, ¿cuál es el problema? Ese problema es de ellos. Yo estoy bien. Yo soy un hombre que duermo tranquilo, no tengo que tomar pastillas. Y hago el amor perfectamente. Hay hombres que tienen tanta preocupación y problemas que ni levantan. ¿Entiendes? Y no logran la erección y yo no tengo problema. Yo estoy nítido. Entonces... Ay, Dios mío. Entonces, no me interesa enemistad con nadie. Yo no tengo enemigo a nadie. Ya dije, ni Yomaira. ¿Yomaira va a ser novia mía o amiga mía? Una de las dos. Elige, Yomaira, ¿cuál de las dos te gustaría más? A mí me gustaría novia, pero si quiere, nada más somos amigos. Nada más. Nada más. Nada más, si quiere. Bueno, yo no tengo problema contigo. Es decir que... La gente dice, tú la debes aprovechar ahora y machacarla. Yo no, deja esa infeliz tranquila, se la está llevando el diablo. Después de ser presidente de la Cámara y tener todo el poderío, ahora anda por ahí, ya te sabes, que no se quiere ni dejar ver. La vi ahí en la reunión de comité político, así, agachá. No quería ni mirar la cara a nadie, ni que la viera mucho. Entonces, eso debe servirle de reflexión a Yomaira. Tiene que cambiar esa soberbia, esa arrogancia, esa prepotencia. Suelte esa vaina que eso no da resultado. Sé humilde. Busca ser amigo de las personas, no enemigo. No te abra frente innecesario. Y mucho menos si son jóvenes que te van a dar de por vida. Mientras respire te van a estar dando. Entonces hay que reflexionar. Hay que buscar la armonía, la paz, el amor, el respeto, el entendimiento. Eso es lo que hay que buscar. Entonces, yo no tengo diferencia con Leonel, no tengo diferencia con Danilo, no tengo diferencia con Yomaira.
Es más, ni con Nelson Peguero Paredes, que es un idiota, un imbécil. ¿Pero qué vamos a hacer? Eso es su derecho. Él tiene derecho a ser un imbécil. Y un ignorante y un tipo incapaz e inoperante, pero ya salimos de él. Está operado, ya está ahí pensionado de por vida. Que disfrute todo lo que se llevó de la policía. Ya, no jodan con ese hombre. Ya yo ni quiero hablar de ese hombre. Y si un día de esto tenemos que ser amigos, somos amigos también. Yo no tengo nada contra nadie en lo personal. Ahora, el que atienda contra el país, lo enfrento, coño, en el terreno que quiera o que elija. Este país hay que defenderlo. Tú hay que inventar con este país. El que se roba la mochila, el que mantenga el país inseguro como lo tenía el inepto e incapaz. Yo lo enfrento, no importa lo que me cueste. Y los ladrones de mochila, a todos los voy a enfrentar en este país, por bandidos. Porque no se puede estar permitiendo que se roben las mochilas del Ministerio de Educación. Eso es algo vulgar y descarado. Entonces, vamos a ver si este país lo enderezamos de una forma u otra. Pero lo que plantea el escenario político es algo muy interesante para retomar el tema. Así se revela a lo interno del PLD, Leonel Fernández, un 62% es suficiente para ser el candidato e incluso quedar bien posicionado hacia el 20. Tendrá que trabajar duro, pero queda bien posicionado. Luis Abinader, excelente le iría, un 74% a Luis. Excelente Luis, muchacho joven, pero el problema de Luis es hacia afuera. En el PRM no tiene problema. Tiene que trabajar hacia afuera, Luis. ¿Eh? Sí, afuera como que no prende. Yo recomendé un panal de avispa en el trasero a ver si prende, pero eso vamos a verlo más para adelante. Pero Luis está bien a lo interno, a lo externo es que está su problema. David parece que tiene que esperar, tiene que seguir trabajando, hacer una buena gestión de alcalde, reelegirse y a Dios que reparta suerte. Y a trabajar. Don Hipólito parece que tiene que entender que ya terminó, que ahora le toca a otra generación de políticos en el país y también en el PRM. Don Hipólito parece que está llamado a jugar un rol de ente mediador, de ente moderador, de ente consultor. Hipólito parece que está llamado a jugar ese rol. Por lo pronto, a lo interno de los partidos se ve definido el panorama. Leonel 62 y Luis 74. Pausamos. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo, sigue en el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa, las noticias como son. ¿Está usted interesado en transmitir sus servicios en vivo por internet? En medios corporativos podemos ayudarle. Somos especialistas en audio y video y en diseño de páginas web. Transmite sus servicios en vivo desde su iglesia o streaming de su emisora las 24 horas al día. También creamos aplicaciones para su smartphone. ¿Por qué pagar más y recibir menos cuando nuestros precios son los mejores en el mercado? Llámenos al 832-638-8556 o visite nuestra página web. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga más variedad, precios y facilidades que Automayella, la agencia más grande de República Dominicana. Llama ahora mismo al 809-573-3955 o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega. Conéctate con nosotros al www.automayella.com.do con actualizaciones diarias y al día de lo que quieras comprar. Automayella. Nadie te da más. Aceptamos tu vehículo. 25% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. 1.5 de interés mensual fijo. Automayella, el dealer de los dominicanos. Hola, soy Juan Pablo. Hola, soy Karen. Soy Juan Antonio. Soy Pamela. Soy José Disla. Soy Wendy. Soy Leury. Soy Margarita.
Soy Tomás Barrera. Vivo hace 7 años en Europa. Hace 12 años vivo en Europa. Hace 12 años vivo en Europa. Vivo hace 15 años en Europa. Hace 15 años vivo en Europa. Vivo en Europa hace 2 años. Vivo hace 28 años en Europa. Vivo hace 5 años en Europa. ¿Quieres saber por qué? Quiero volver, pero bajo estas condiciones no. Podría hablarte de cifras, datos, estadísticas, pero ¿para qué? Seguro que tú también estás cansado que periodo tras periodo nuestros políticos visiten nuestros barrios solo en elecciones y luego desaparecen. Quiero volver, pero necesitamos un cambio. Rancis, tú no estás solo. Por ti volveré al Calle. Somos esos quisqueyanos que valientes alzamos nuestro canto. Dios está con nosotros. Lemisol, el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búsquelos en Ciudadanos, Navarros, Publix o su mercado favorito. Es tiempo de la revolución comunicacional de conexión mundial, apoyada en la poderosa plataforma de redes. Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live. Sistemas de cables y satélite con alta calidad. Hilando fino y televisión a otro nivel de tecnología. 4K. Continuamos con el desarrollo de este programa, Lo que otros callan. Y miren, nos pasamos casi 20 años dando tumbo. Y huerta, con la ley de partidos. Finalmente logró aprobarse la 33-18. Y uno se pregunta, ¿para qué fue que la aprobamos? ¿Cuál era el objetivo? Reflexionemos en ese sentido. ¿Qué buscábamos con la aprobación de la ley de partidos? ¿No era para regular, organizar este mamotreto que se monta cada 4 años para celebrar los procesos de elecciones? Fue para eso, ¿verdad que sí? Ahora el Partido de la Liberación Dominicana deposita ante la Junta Central Electoral una instancia, un documento, una solicitud para que se extienda para una prórroga de los plazos que establece la misma ley. Entonces, ¿no vamos a avanzar en materia electoral en la República Dominicana? Si no hay manera que los que están llamados a respetar la ley o las leyes y la Constitución lo hagan, no hay forma de eso. Entonces llegó el momento de que la Junta Central Electoral se empantalone y se dé a respetar. Vamos a escuchar la reacción que ha provocado esta dilatación, estrategia del Partido de la Liberación Dominicana para prolongar el plazo que establece la misma ley para que cada partido político establezca el modo a utilizar para la selección de sus candidatos. Veamos. Gracias, buenas tardes. Los opositores advierten que la solicitud del PLD, además de retardar la aplicación de la ley de partidos, podría afectar el calendario electoral de la Junta Central de cara a los venideros procesos electorales. No se puede aplicar táctica dilatoria porque la ley es clara y específica. A más tardar el primer domingo de octubre, hay que celebrar los eventos, los partidos que vayan a primaria. Tenemos que comenzar a respetar la ley.
que la estamos violentando. No tiene obligación la Junta de acomodarse a lo que son las peticiones del PLD por una falta de disposición de ellos. Entre tanto, legisladores y miembros del Comité Político del PLD sostienen que su solicitud ante el organismo electoral para que el plazo sea extendido hasta principios del año 2019 corresponde a una necesidad interna. No es excesivo, pero no creo que tampoco tenga que ser tanto tiempo. Yo pienso que en lo que quedan, los meses que quedan de este año, eso se puede definir. Ya estamos viendo los matices. Ya tenemos la ley. Colocarse positivamente para producir sinergia entre los partidos y el contenido de la ley. Yo entiendo que en febrero o marzo del próximo año tampoco afectaría la calidad y los resultados del proceso que desarrollaría la Junta. En la primera semana de noviembre vence el plazo otorgado por la Junta Central. Dentro de las diferentes organizaciones políticas se establece que ya se tiene semidefinidos sus procesos internos y el tipo de padrón, pero no así a lo interno del PLD. Señores, se hace necesario una ley de partido aplicada de inmediato, acorde a los tiempos que estamos viviendo. Y además, los venideros del punto de vista electoral. ¿Por qué que estos dirigentes políticos, porque ni líderes se le puede llamar, por qué estos dirigentes políticos tienen que estar boicoteando todo, tienen que estar oponiéndose a la aplicación de las leyes, de la Constitución? Es que no hay manera que entiendan que necesitamos un fortalecimiento institucional en la República Dominicana y que debe empezar precisamente por los partidos, que son los que guían, dinamizan, rigen, gobiernan, dirigen a los pueblos y los ciudadanos con su gente, a los pueblos junto a su gente. Entonces, estos señores que deben actuar apegado a lo que establecen los reglamentos, estatutos, leyes y la Constitución, ¿por qué tienen que siempre estar boicoteando, retrasando, dilatando, escabullando, buscando la manera de joder la vaina? ¿Por qué, si ustedes están llamados a ayudar a que este país avance? Porque lo elegimos precisamente cada 4 años para que nos representen, señores. A lo que no quieren es decirle la verdad al país. La crisis del Partido de la Liberación Dominicana, que amenaza con una división, ahora es por el método a escoger o a utilizar para escoger a los candidatos. La pugna entre leonelistas y danilistas, entonces mantiene a ese partido fraccionado, en crisis. Entonces, el tema es que entonces el danilismo quiere primaria abierta para cerrar el paso a Leonel. Y el leonelismo, que es ahora mismo quien tiene la posibilidad de mantener el Partido de la Liberación Dominicana en el poder, la quiere como entienda que debe ser. O como siempre la han elegido, porque hay una realidad. ¿Con qué método es que el Partido de la Liberación Dominicana ha sido exitoso? Dígame. Vamos a profundizar sobre ese tema. ¿Con qué método? El Partido de la Liberación Dominicana, para desgracia del país, con el método que ha utilizado siempre y con el cual ha sido exitoso, conservaba ellos mismos. Es más, voy más lejos. El método que le ha dado éxito y 6 victorias electorales consecutivas al Partido de la Liberación Dominicana, ¿cuál es? La elección mediante el comité político. Y eso que, más que cerrada, eso es una decisión de la cúpula nada más. Y ahí está el comité político, que no estoy de acuerdo porque le ha hecho mucho daño a este país. Y además una casta mafiosa constituida en asociación de malhechores que daña a la sociedad dominicana. Y esa vaina dirige la nación. Entonces, yo no estoy de acuerdo, pero respeto cuando lo hacen bien. Y lo reconozco. Entonces, el éxito del comité político ha estado en que ha sabido elegir cuál es el candidato más idóneo para que el Partido de la Liberación Dominicana llegue al poder y se mantenga al poder. Y digo llegue al poder porque en el año 2000 salió del poder y volvió en el 2004.
eligió a Leonel Fernández. Y en el 2008 eligió a Leonel Fernández. Y en el 2012 eligió a Danilo Medina. Y en el 16 o en el 15, claro, aliado a Quirino, eligieron a Danilo Medina. Pero han sido exitosos. Y ahora en el 19, porque es el año que viene, tienen que saber elegir, tienen que ser inteligentes, tienen que actuar con sabiduría, con tacto, con olfato político, y saber este es el que conviene o este es el que garantiza el poder o este es el mejor candidato para el momento. Lo que pasa es, y vuelvo a Leonel Fernández, es un hueso duro de roer. Esa es la realidad. Y ya dije, no estoy con Leonel, pero un hueso duro de roer. Porque tiene un trabajo político, social, histórico ahí, que por más que se le quiera renegar, pues está ahí, está a la vista. No necesita espejuelo. Entonces la división del partido, el fraccionamiento, la crisis, porque todavía no ha llegado a la división per se, el fraccionamiento y la crisis del Partido de la Liberación Dominicana, entonces lleva al sistema de partido, o lo quiere arrastrar, lo quiere llevar a violar de una vez. Recién promulgada ya hay que violarla una vez, la ley 33-18, que es la ley de partidos y agrupaciones políticas. Ya el primer ensayo de violación y desacato a la ley de partidos ya lo quieren dirigir, promover y llevarlo al seno del sistema de partido político, el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué diablo? Hasta eso se lo vamos a aguantar al PLD. Así no se puede, señores. Pausamos. El arte y la cultura tiene lugar en Baret, Galería de Arte. Enmarcados, ventas de obras de arte de los más afamados artistas de la plástica, restauración de obras, espejos biselados y más. Calle Winston Arnott, esquina Centro Olímpico número 35, El Millón. Síguenos en las redes sociales, Galería de Arte Baret. Teléfonos 809-549-4180 y 809-707-5152. Baret, Galería de Arte, un encuentro con el arte y la cultura. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa, las noticias como son. Ya que ha sido de mi funcionamiento para nosotros los estudiantes. Pude subir mis hijos y tengo mi hogar, gracias al Señor, a este mercado. Lo que inició como una simple idea pasó a ser un programa televisivo y ahora se convierte en un canal de televisión. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Continuamos con el desarrollo de este programa, Lo que otros callan, y de inmediato veamos las noticias nacionales e internacionales del periódico sincortapisa.com, las noticias como son. Y traen su portada, más problema para la rubia, qué desgracia. Concho.
es que no se va a dejar asesorar la rubia mía. Una rubia tan linda. Miren los ojos a esa rubia. Hermosos. Y esa piel tan hermosa que tiene esa rubia. Aplazan audiencia, o Tribunal Superior Administrativo aplaza solicitud de anulación del reparto de los terrenos en las Cuevas de la Maravilla, que involucra a Yomaira Medina. Qué desgracia, Yomaira. Coño, hasta en la sopa le está saliendo esta mujer a uno. Y yo no quiero tener que decir nada ya de esa rubia. Que no sea que es linda. Que Dios se la bendiga a su marido. Pero esa es la noticia, hay que darla. Tribunal Superior Administrativo aplaza solicitud de anulación del reparto de los terrenos La Cueva de la Maravilla. Oiga bien, que involucra a Yomaira Medina. Qué desgracia. Yomaira, de por Dios. Cógete unas vacaciones. Vete para Cancún. Vete para Miami Beach. Date una vueltita por ahí. Ex ministro de la Juventud. Vamos, ya, déjeme la rubia ya tranquila. Ay, Dios mío. No sé por qué es que me persigue esa rubia. Ex ministro de la Juventud, Odalis Ledesma, se defiende de acusación por supuesta violación sexual. Dice, no existen pruebas en su contra, solo buscan dañar su moral y la de su familia. Vi las declaraciones de este joven. Me preocuparon. Porque sus declaraciones pone al desnudo una realidad que hay en el país. Y es que cuando uno afecta los intereses de alguien, o uno se le cruza en el camino a alguien, busca la manera de detutanarte o asesinarte moralmente. Y pareciera, no estoy diciendo que es, pareciera que este joven se trata de eso, según escuché. De todas maneras, las puertas están abiertas de este programa, y pónganmele el teléfono de la oficina nuestra y el celular a Odalis Ledesma para que venga la semana próxima a este programa y se defienda. Él tiene derecho a defenderse. Tiene derecho, y me gustaría escuchar a este joven. Recuerden que siempre he dicho, cuando un joven fracasa, yo siento que he fracasado, porque son puertas que se nos cierran. Porque esta es una sociedad que no le da la oportunidad al joven. El joven tiene que labrar su espacio. Tiene que conquistarlo. Tiene que crearlo, construirlo. Y después que llega, entonces mira lo que pasa. Él plantea que eso se trata de que buscan dañar su moral, la de su familia, o Dalí Ledesma, o Dalís Ledesma, quien fue el viceministro de la Juventud, recientemente destituido por el señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. Así que ahí están los teléfonos para que se comunique con nosotros a la oficina y coordinar para que él venga a este programa y diga lo que otros callan, qué es lo que hay detrás de este acontecimiento. Continuamos con las noticias nacionales e internacionales del periódico sincortapisa.com. Las noticias como son. Ya pongo el cintillo, gracias a mi señor coordinador. La presidenta del partido PSC, Soraya Aquino, dice, en el país no hay oposición, mayoría está vinculada al gobierno. ¡Wow! ¡Qué tablazo acaba de lanzar esta distinguida rubia! Amiga mía, esa no me persigue, esa me quiere, esa me distingue. Me mandó un saludo los otros días, Soraya Aquino, felicitándome por el canal Hilando Fino. Y justamente, mire dónde está, allá en el canal. Esas declaraciones fueron dadas en el programa En Figureo con Dani López, que se transmite los sábados de 4 a 5 p.m. por el canal en línea hilandofinotv.com. Ahí está, Hilando Fino TV. Ahí está, hermosa que se ve Soraya Aquino. Otra rubia más. Es que las rubias son lindas. No sé si es que yo tengo una fijación en la rubia, porque como soy de piel media, yo soy indio, claro, me dicen. Pero ahí están las declaraciones de la presidenta del PSC, que es el partido, la presidenta del Partido Socialista Cristiano, Soraya Aquino,
dice que no hay oposición y que la mayoría está vinculada al gobierno. Eso es un tablazo que acaba de tirar esa hermosa rubia. ¿Mm? Digo, desde joven yo siempre tuve muchas novias rubias, rubias. Sí, oye, yo tuve una ahí. Tuve muchas novias rubias. Ay, Dios mío. ¿Eh? Si menciono los nombres, se me arma un lío. ¿Eh? Si menciono los nombres. Yo soy un hombre que estoy retirado ya. Me retiré temprano, joven. ¿Mm? Ya, jovencito me retiré. Pero, ay, Dios mío. Ay, la vida, señores. Y después ya de una edad un poquito más avanzada, me persigue la rubia de San Juan. Yo que pensé que ya había terminado con las rubias, o con las rubias. Continuamos con las noticias del periódico sincortapisa.com, las noticias como son, que ese periódico digital es uno de los principales del país, y qué bueno. Y es que el presidente del Frente Sectorial MIPYME del PRM, la presidenta, perdón, Margarita Rodríguez, dice que, dice el presidente Danilo Medina, imita al dictador Rafael Leónidas Trujillo. Ay, papá, como dice la amiga mía. Ay, papá. Por ahí está la noticia, presidenta del Frente Sectorial MIPYME del PRM, Margarita Rodríguez, dice que el presidente Danilo Medina imita al dictador Trujillo en su forma de gobernar y de actuar. Bueno, esa noticia también fue generada en el canal Hilando Fino TV, entrevistada por Camilo Lorenzo y su equipo en el programa Entre Vías, que se transmite justamente cuando termina este programa de 4 a 5, de 4 a 5 de lunes a viernes. Termina Lo que otros callan y ahí empieza Camilo Lorenzo Entre Vías. Y ahí fue precisamente donde Margarita Rodríguez, presidenta de Sectorial MIPYME del PRM, dice que Danilo Medina se parece a Trujillo en su forma de actuar y de gobernar. Ay, papá. Interesante. Interesante. Vamos a Nacional. Y dice que muere comunicador tras lanzarse de un puente en Santiago. Qué mala noticia esa. ¿Eh? El comunicador social y catedrático se suicida al lanzarse del puente Hermanos Patiño. Oh, eso sucedió en el día de hoy, señores. Qué pena. Un comunicador social y catedrático universitario se suicida al lanzarse del puente Hermanos Patiño, ubicado en la carretera que comunica esta ciudad de Santiago con el sector de la zona suroeste hacia la sierra. Eso es en la provincia de Santiago. Ahí está justamente envuelto en sábana. ¿Qué lo habrá llevado, señores, a tomar esa decisión? ¿Cuánto problema en este país? Y eso, que dicen que la economía está creciendo y que va a ser la mejor de América Latina en el 2018. Y la ciudadanía desesperada. Entonces yo no entiendo este crecimiento económico. Algún economista que no sea bocina del gobierno, que por favor me llame y me explique cómo es este crecimiento económico. Un economista que no esté empeñado su cerebro, su mente, sus ideas, su pluma, al gobierno. Por favor, que me llame. Un economista. Bien, porque no entendemos ese crecimiento. El país que más va a crecer en el 2018 de América Latina, República Dominicana, y una crisis que no hay dinero por ningún lado. ¿No hay dinero? Yo no sé. Si alguien sabe dónde hay dinero, que me llame. Porque yo no veo nada. Y miren que yo soy un fajador, pero no hay dinero. A que ustedes vean, cuando llegue la sentencia, lo irrevocablemente juzgado, es un acuerdo de pago que yo voy a hacer. Yo voy a pagar mis 7 millones. Pero un acuerdo de pago, esos cuatro no están juntos. No, esos 7 millones no es juntos, un acuerdo de pago. Al pasito lo vamos a pagar ahí. Y con Pereira, tú tienes que chancearme, llévame el paso, Pereira. Tú sabes que fue un atraco, yo María me atracó, pero llévame el paso, Pereira. Con Pereira vamos a hacer un intercambio. Pero Pereira no me va a maltratar, él es un tipo bien. Me cae bien, aunque está del lado contrario.
No, pero Pereira me cae bien, un tipo bien, yo lo respeto. No importa que esté del lado contrario. Entonces Pereira y yo tendremos que entendernos, ¿eh? Vamos a hilar fino, don Pereira, usted y yo. ¿Eh? Son como 100 caídas que va a tener que aceptarme Pereira. ¿Eh? Al pasito, Pereira, por favor. No vayan a provocar la desgracia. Ay, Dios mío. Increíble. O sea, señor, porque usted cualquiera atraca a uno. Lo más lejos que yo tenía en mi mente, lo más lejos que yo tenía en mi vida, que una rubia me podía atracar. Y me atracó. Ay, la vida. Pero mira, la intentó atracar el Ministerio de Educación y se jodió. Ahí sí le fue mal. Porque no se puede atracar tanto. Así no. Ay, la vida. Vamos ahí a la que está en Nacional, la siguiente. Agentes de la Policía Nacional y choferes se enfrentan a tiros en Santiago en protesta por alza de los combustibles. Eso va a traer una desgracia al país. El tema de los combustibles, señores, va a desencadenar una desgracia en este país. En una desgracia. ¿Por qué? Bueno, porque es injustificable el aumento de los combustibles. Eso no se entiende. ¿Por qué tienen que ser tan abusivos? ¿Por qué están atracando al pueblo dominicano a través del combustible? Entonces ya los choferes que están sintiendo en carne propia ese abuso han decidido irse a tiro con la Policía Nacional. Ojalá se puedan entender y las autoridades del gobierno del presidente Danilo Medina, a través de Industria y Comercio, entiendan que es abusivo, que es algo que no puede ser. No pueden seguir atracando al pueblo dominicano todos los viernes. Aunque el petróleo baje, aquí sube la gasolina. Alguien tiene que detener eso. Y van a provocar que le metan una bomba ahí al Ministerio de Industria y Comercio, porque es abusivo lo que están haciendo contra el pueblo dominicano. Quiero recomendar mi artículo, está en la parte final, allá dígale al señor coordinador, que está titulado El que a hierro mata, a hierro muere. Y lo que nada nos cuesta, hagámosles fiesta, señores. Este artículo está en opinión al final, ahí está. Es una joya. Ay, 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 ay. La gente sí le ha gustado. ¿Mm? El que a hierro mata, a hierro muere. Oigan bien, ¿eh? Lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Eso es un artículo que ustedes no deben dejar de leer. Entrando al periódico Sin Cortapisa, y a donde dice opinión, ahí mismo está. Ahí está. El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Mm? No se puede maltratar. No se puede maltratar a nadie. Y mira lo que dice esta jovencita. Vámonos allá a sociales. Esta es la hija de la vaca. Mírala ahí. Mira lo que dice la hija de la vaca. Y dice, mira, no había visto esa noticia. Oh, pero mira. Y una becerrita bonita. Deben irse en sociales ya. El Robby no conoce a la hija de la vaca. No la conoce. En sociales ya. ¿Eh? La encontró, déjame decirle exactamente dónde que está. Ay, Dios mío, Rubio. Mira, tú te vas a sociales, la segunda de sociales, esa es. Ahí está la vaca, digo, perdón, la hija de la vaca. La encontró, mira, a ver. Sociales, ahí está, ahí está, mírala ahí, la hija de la vaca dice. Asegura, grupo de medios Telemicro está quebrado. No sé en qué se basa la hija de la vaca para eso. Y mire, una becerrita bonita, se ve muy bien. En honor a la verdad, no se puede ser mezquino. No se puede ser mezquino. Esa becerrita está muy linda, se ve muy bien para ordeñarla. ¿Eh? Padre, yo estoy retirado, pero yo ordeñaba bien. ¡Ey, sí! Sí, sí, sí. Yo era un tigre ordeñando la vaca allá en el campo. Yo. Y era así, yo le hacía, mira. Era un tolete, así, con las dos manos, así. Mira, mira, mira mi mano que se deña, mire.
Mire, ese movimiento es por la gente veterana, mire. Esa becerrita está bien por leñarla, ¿eh? Mire la mano mía, mire. Y no me canso, porque es que eso es algo ya que... Yo estaba retirado, pero yo ordeño todavía si me dan un chance. Duró demasiado el camarero ahí para enfocar la mano mía. Entonces, la hija de la vaca dice, asegura que el grupo Telemicro está quebrado. Bueno, si así es que están quebrados los dueños de medios. Yo estuve hace unos días ya tomándome un cafecito con don Juan Ramón Gómez Díaz y yo vi esa empresa poderosa. Hay dos cosas que siempre buscan hacerle daño a Juan Ramón Gómez Díaz, que está quebrado y que va a ser el candidato presidencial del Partido Reformista. Yo no había visto, qué cosa, Lo que hay que decir aquí, no importa, eso lo podemos debatir en otro escenario, pero lo que hay que decir aquí es que ese empresario, un ejemplo de superación, de ser un sargento de la Guardia a ser el dueño del Grupo Telemicro. Eso es lo que hay que decir. Y un día de esto lo voy a entrevistar, porque esa historia, alguien, la sociedad debe conocerla. Juan Ramón Gómez era guardia, señores. Tengo entendido que llegó a sargento. Y hoy es un magnate de la comunicación. Entonces, algo tiene ese señor, tiene su talento, tiene su capacidad, algo tiene ahí en ese caco, como dicen allá en el Chibao. Algo tiene en esa cabeza don Juan Ramón Gómez Díaz. Yo lo respeto. Sí. Ay, de ser sargento de la Guardia a dueño del Grupo Telemicro, la empresa número uno de comunicación de este país. No, no es bruto ese hombre, ¿verdad que no? Ignorante tampoco, ¿verdad que no? Pobre mental, mucho menos. Entonces, no sé en qué se basa la hija de la vaca, la torita, para decir que el Grupo Telemicro está quebrado. Pero ahí está la noticia y hay que darla, ¿verdad que sí? Vamos a la pausa, retornamos de inmediato. Se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. La gente es tremenda. Me han escrito mujeres, que son tías de madre, diciéndome que por las gesticulaciones dije que se ve que ordeño bien. Las mujeres no son fáciles. ¿Eh? Dije que por la forma como estoy haciendo, dije que se ve que ordeño bien. Señores, llegamos a la parte final. Agradecer a Dios, a cada uno de ustedes, por permitirnos llegar a sus hogares. Decirle que será hasta mañana con otra entrega de Lo que Otros Callan. Hilando Fino, medios de comunicación a otro nivel, presentó...